Esta imagen será habitual en las playas de Alicante hasta el mes de septiembre. El Ayuntamiento de Alicante ha reforzado el dispositivo de vigilancia de la policía local en sus 5 playas, con 74 agentes que vigilarán por mar, tierra y aire para que se garantice la seguridad y se cumplan las medidas sanitarias anti-COVID. Los policías patrullarán a pie de arena, en bicicletas, en quads y con lanchas las playas, los paseos peatonales y las zonas costeras. Una labor que se desarrollará todos los días entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde, junto con los voluntarios. Aquí ahora mismo no hay nadie, hay un señor por allí que está solo y que está andando, pues hombre, parece un poco exagerado obligarle a que se ponga la mascarilla. Otra cosa es una playa donde hay mucha gente y donde constantemente se va cruzando la gente. Ahí sí que informamos a la gente que tiene que ponerse la mascarilla. Como novedad, este año 2 drones de la policía local vigilarán los aforos y evitarán aglomeraciones. Nuestra misión principal, garantizar la seguridad de los ciudadanos, tanto alicantinos como los que nos visiten. Al día de hoy, haciendo cumplir las medidas anti-COVID, creo que el trabajo que ha realizado la policía local en esta ciudad es muy grande, muy bueno, y es de agradecer que tengamos unas cifras en todos los sentidos muy buenas. Respecto al servicio marítimo, este se llevará a cabo con 2 embarcaciones que cubrirán la franja costera, una en el Postiguet, Saladar, Urbanova y Albufereta, y la otra en Almadraba, Calas del Cabo y la playa de San Juan. Además, el servicio marítimo de Space se prestará a través de su unidad de buceo y atenderá las emergencias y rescates en el mar.